Bueno, voy a apurar si pueden ver. Ya, ya agarró color. Y huele. Ah, esto más o menos está bueno para llorar. Pero es que vos estás ahumando porque querés, aquí te hubieras parado. No, que llega más con todo todavía. Ah, bueno. Entonces llega así esto. Así que, bueno, ustedes no pueden oler, pero huele bien. Huele bien. Bueno, las personas que les gusta bastante este café de los que tienen adicción al café, porque es que hay gente que no puede vivir sin café. Otros sí podemos. Hay gente que no toma café en la mañana. Solo leche. Pero pocos. Acá en esa boba raro que no tome café en la mañana. Es bien que tengo veces tomar a las personas. Porque les gusta bastante. Bueno, en mi caso, yo... Fíjate que hace poco fue que agarramos como vicio, ¿va? Pero no por tu culpa. Pero no de coser, sino que es de culpa de la lluvia. Entonces solo es de que tenemos mengote. Ajá. Y con un poquito de cremora, solo así, ¿va? Porque el de hervir casi nunca me ha gustado. Yo antes me gustaba el café con leche y ahí. Ya no. A mí el de hervir casi no me gustaba, no sé si es porque a mi mamá me empachó y me estaba en el estómago, pero yo no me gusta. No te gusta. Ajá. ¿El café no te gusta mucho? El de hervir no mucho, pero si me dan yo me lo tomo, pero no es como que me guste este café. Ah, bueno. Ya está quemando. No tiene que quedar ni tan quemado ni tan hasta que cuando ya se esté moliendo. No, pero es ya está. Que quede bien caliente. Ajá. Bien. Hoy sí huele ya bien intenso. Sí, hoy sí es. Yo siento el olor. Así que ustedes pueden ver con puro juego manso se hace esto. No se puede hacer con juego. Porque queda como, ¿cómo dicen ustedes? Arrebatado. Sí, arrebatado. Se quema. Arrebatado. Con los ojitos colorados. ¿Cómo es? ¿Eh? Con los ojitos colorados. Bueno, aquí la Yuli los nos acompaña porque no fue a la escuela. Ah, esta, suerte tenemos hoy que nos hoy acompaña. Así que dos son mis primas, siempre por parte de hermanas. Por parte de hermana y por parte de hermano, porque ella es hija de mi tío, de hermana y mamá. Ajá. O y ella es hija de hermana. De o la sea, hermana, por tío. Parte de. Ajá. O sea, somos primas de por hermanos, pues dije yo. Entonces así me expliqué, pero. Es que los hijas de tíos. No, de tía. Ya, tío, hermana de mi mamá. Ay, sí, yo creo que no, ella es bien, hija, ¿no? Carla es hija de una tía tuya y ella es hija de un tío. Ah, hermano de tu mamá. Sí. Somos Hernández. Los tres. Solo que la Yuli es más tímida, pero nos acostumbrados, entiendo. Y es más chelita que ustedes. Mira, ves. Prieta, pero la parte de la Yuli. La Yuli es la más chele de aquí. Creo que sí. Entonces, ese es Chile, chele. Pero sí que cuando va a la playa ni se imagina cómo se pone. Roja. Puro camarón. Cuando está en el puro camarón cocido. Ajá. Rosa. Poquito. Iba el chele se pone bien rojo también. Ahí anda bañando. Yo creo que ya casi, Carla. Casi. O sea, faltan algunos todavía. Sí. En todo lo que los demás están, se queman esos que están ahí. Sí, ahorita está veniendo rápido. Ayúdale, que vos pensás que no le daré la mano. Como ella me dijo que le ayudara, yo estoy bien tranqui, se quita para sacarla en las últimas. Quizás. Le ayudaste, Carla. Ya sube. Es que como el vapor, ¿no? Acá, Carla. El tile te está dejando en la cara, vos, fíjate. ¿Ves? Ya, bigote te salió, fíjate. No, mandate un espejo y mira ahí con un pañal. Yo creo que ya casi. ¿Cómo? ¿Qué tal la lloradera? ¿Todo bien? ¿Viste cómo lo de la cebolla, pa? El humo y la cebolla, son dos cosas que te hacen. Se saqué las lágrimas que no tenés. Solo que lo de la cebolla es un poco más diferente, pues el humo. Sí, el humo porque te irrita. Ajá, este. Sentís que te. Si te metes también a la nariz, sentís que. Ya casi, Carla. Bueno, entonces vamos a esperar porque sí, para porque que ya no... casi va a estar. Bueno, ya como pueden ver, ya está ya. Ya el color. Ajá.
está como debe estar. Y ya creo que está saturando. Vamos a esperar a que la Carla venga para ver si podemos sacar esa cosa allá. Sí, lo vamos a pasar para otro voladito. Y vamos a dejar que esté un poquito helado y después lo vamos a proceder a molerlo. Eso de abajo no lo estás moviendo, ¿no? Lo de este lado. ¿Esto? Sí, eso, o sea, raspalo porque ahí lo, sí, yo... Creo que dejo lo de encima, ¿no? Mira, Carla, creo que ya casi. No se nos va a quemar. Bueno, se les va a quemar a ustedes. ¿Lo has hecho sacar ya? Ya casi, miren. ¿Ya pasa, mamita? ¿Le falta? Sí, una miserita. Que se queme. Bueno. Cuidado ahí con el otro tatuaje. Yo sí he hecho humo más todo eso. Bueno, yo creo que hoy sí ya estuvo. Si no hay que. Nada, como tres granitas cayeron y todo. Ah, pero ya es una taza de café que está botando. No, pero ya exagerada. Pero taza de café para ver quién, porque no creo que alguien se... No sé. Te va a echar el boca así. Uy, me traje el viejo. Qué rico, ¿eh? Eso, ahúmese, Carla, ahúmese. ¿Y le botan el burrito? Mira cuánto tenía. Bien, termina, tenemos el arroz. Sí, ya está. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver cómo quedó? Ahí está. ¿Qué tan llave? Es así, ve. Y el arroz de bueno. También yo. Es para que bote toda la... La muchaquita que despega. Sí, pero algo. Está caliente. Dios guarde. Dejémoslo en la dar por ahí. Sí, ahí ven. Se ve bien, va. Eso no se lo comen más. No, sí. Así que creo que va a salir una buena molida. Pero no se ven bien. Déjate que aquí quiero ver el color, cómo se ve. Sí, hombre. Ah, sí. Sí, se ve muy diferente. Ve, ya cambió el color, ¿no? Sí. Ahí estaba con mi abuela. Tal vez no se me cae. No, lo vas a botar. ¡Ah! Todavía tiene bastante. ¡Y siempre adentro me cae! No, sí sale. Ay, mi vida. Bueno, afuera está cayendo. Afuera está cayendo, ¿ve? ¿El qué? No. Pero poquito. Pues sí. Poquito. Bueno, sí, ya está. Lo sí. que prosigue que es molerlo. Dejarlo heladar un poco. ¿Y después? Sí. Ajá, porque así caliente no va a ser que no me agarre el molino. La mama, cabal, está muy caliente. Entonces, así como esto se va echando por puñito, papá. Sí, no se echa todo. Ajá, porque no se traga el molino. Vaya, entonces dejémoslo. Vamos a moler las libras de café después de la café. Ve, y nos lo van a moler aquí. Bien, ahorita lo vamos a dejar por acá. Bueno. Misión cumplida por el momento. Sí, así que vamos a dejar que se lave y así. Entonces, vamos a venir para acá porque aquí está muy oscuro. Ya. Ay, así que bueno, apuras, estén pendientes del siguiente video. Vamos a ver cómo nos va con la molida del café.